la lucha armada impulsada por las diferentes organizaciones guerrilleras durante el enfrentamiento armado se desarrolló mediante hechos de violencia que atentaron contra los derechos fundamentales de muchas personas. Durante el conflicto murieron en la lucha más o menos unos 3.000 efectivos, entre oficiales, tropa, policías y todo eso. Pero también fueron víctimas, la familia también, eso no se ha cuantificado todavía, ¿verdad? Muchos familiares, esposos o parientes de muchos militares también fueron asesinados. Porque en este tipo de lucha se implementó el asesinato en las calles y se llamaba justicia revolucionaria. Se practicó el secuestro, pero eran cárceles del pueblo. Nos encontramos en el centro comercial Montúfar de la zona 9. Aquí, en el año de 1969, ocurrió uno de los crímenes más viles en contra de un gran ciudadano guatemalteco. Se trata de Mario López Villatoro. Él fue asesinado brutalmente por la guerrilla en este lugar cuando se conducía a su auto con su hijo, que en esa época tenía 4 años. Nos encontramos con Alfredo López, quien se encontraba en este mismo centro comercial en aquella época. Esta es la placa conmemorativa de la muerte de mi padre, ese hecho sucedido el 1 de junio de 1969. Héroe y mártir de la patria, fue puesta esta placa como un recordatorio de toda su vida y de su papel que giró en el país. Ese día, 1 de junio de 1969, un domingo al mediodía, cuando en este centro comercial se comparten muchas cosas a nivel social y a nivel de familia, mi padre, acompañado por mi persona, mis dos hermanas y su acompañante personal, es emboscado a través de un comando guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Nos dirigíamos ya al vehículo que se encontraba de este lado y en ese momento fuimos interceptados en este mismo lugar y un grupo de guerrilleros de la guerrilla de las FARC comete el asesinato. Sin embargo, es hasta el año 2011 cuando estos casos se hacen públicos y se llevan a tribunales. Sobre Méndez Ruiz me parece una gente que hace una caracterización muy ridícula de que se refiere al periodista diciéndole, no, por el amor de Dios, yo lo que mi ataque es contra la fiscal. Entonces, ¿qué sentido tiene ver eso? Eso es nada más una batalla personal contra la fiscal, batalla de una tendencia contra la fiscal, eso no tiene nada que ver, no creo que esa sea la razón por la que se enjuicie a nadie. Yo estaría dispuesto a ir al Ministerio Público en el momento que me llamen para prestar declaración sobre las interrogantes que ellos hagan respecto a la denuncia que él presentó. Esto es importante que nosotros también enfrentemos la justicia y enfrentemos los hechos que sucedieron en el pasado. En 1985 concluyeron los gobiernos dirigidos por militares y la paz se firma 11 años después, en 1996. Luego se abrieron procesos por genocidio contra los generales retirados Óscar Humberto Mejía Víctores, Héctor Mario López Cifuentes y más recientemente contra Efraín Ríos Montt. Sin embargo, ninguno de los líderes guerrilleros ha enfrentado cargos por los hechos cometidos. La búsqueda de justicia por parte de las víctimas de la guerrilla es legítima, así como en su momento lo ha sido la víctima del ejército. Guatemala tiene una historia de impunidad que aún no ha sido resuelta. En su discurso de toma de posesión, el general Otto Pérez Molina dijo que Guatemala necesita superar el pasado, pero sin olvidarlo. No debemos olvidar el pasado, pero sí superarlo. Ser capaces de asumirlo colectivamente como sociedad. Es evidente que las heridas de ambos bandos continúan abiertas, pero es solo a través de conocer la historia y el pasado, para aprender de ella, que Guatemala podrá caminar hacia la paz y la verdadera reconciliación. En Informe Especial tenemos el compromiso de mostrar la verdad y caminar hacia esta cultura de paz. Yo lo invito a que me siga acompañando la próxima semana en este especial
donde mostramos las atrocidades cometidas por la guerrilla. En el próximo programa usted podrá ver imágenes inéditas y videos nunca antes vistos, donde mostraremos los métodos de tortura, secuestro, agresión y muerte que utilizó la guerrilla en Guatemala. Yo soy Silvia Gereda, este es Informe Especial, y lo invito a que pueda ver este programa en la web en www.canalantigua.com. También puede seguirme en Twitter, en sGereda, e ir a mi fanpage Silvia Gereda Valenzuela. Sígame acompañando, seguimos la próxima semana.